Ah, bueno, esta semana encontré dos nuevas aplicaciones. Una es con la que hago la música de fondo, que ahora la estoy haciendo con esta aplicación por línea de comandos que se llama MOC, MOC. Aquí, por ejemplo, puedo terminar, salir, y esa aplicación se llama MOCP, MOCP. MOC, se instala MOC y MOCP. Me gusta cómo suena. Y algo adicional que encontré es el sonido. Ya lo estoy manejando con Pipewire o Pipewire. Listo, el siguiente paso sería configurar el audio o el sonido. Aquí voy a configurar, no quiero Pulse Audio, quiero Pipewire. Doas, ah, aquí tenemos que dar un NeoFetch, a ver cómo vamos. MB 376 y 446 paquetes. Entonces quiero instalar Pipewire o Pipewire. Vamos a ver dónde está instalando Pipewire. Entonces daríamos DOAS APK add. Creo que son esos cuatro: Pipewire, WirePlumber y Pipewire Pulse y Pipewire Alza. Ok. Ok, y de paso entonces instalemos los plugins de XFCE, DOAS APK Add, XFCE 4. Whisker Menu Plugin XFCE 4 Screen Shooter XFCE 4 Pulse Audio Plugin GIMP, por si acaso, creo que los escribí bien. Vamos a ver. Algo escribí mal. Así es. Screen. La C. Ok. Y ahora agregamos menú Whisker, añadir y el control de volumen. Este lo movemos. Ok, y este también por ahora lo movemos. Aquí está bien. Por ahora no funciona. Reinicio y debería arrancar. Pero encontré otra aplicación que se llama QPW Graph, y entonces con esta aplicación yo puedo manejar el audio de las aplicaciones y se maneja en una forma gráfica espectacular. Aquí, por ejemplo, aquí está Kava. Kava está tomando, o para que funcione Kava, está tomando la señal que viene del monitor, del audio interno. Es decir, esto que está aquí, si yo lo quito, se quitarían las barras que van aquí, las barras de sonido.
Vamos a ver si me funciona. Desconecto esto y desconecto esto. Allí ya se detuvieron las barras. Y yo podría, por ejemplo, aquí al micrófono, el micrófono como tal, o yo podría que mi voz apareciera aquí como barras, es decir, que cava, en fin, mejor lo hago. De aquí a acá yo podría, no sé si esto funcione, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Entonces ahora la salida que es del micrófono, que está llegando a la señal de OBS, que se va hacia el directo. Estoy tomando una señal de monitoreo. No sé si la puedo tomar directamente de aquí o si se ve afectado en algo. Ahí tal vez. Aquí era un punto de monitoreo, aquí es la misma señal. Es posible que sea que cambie tal vez algo. En fin, incluso yo podría, aquí como Cava tiene dos entradas, podría agregarle otra de aquí a acá tal vez. Ahí está la música por un lado y mi voz por el otro. Lado L, lado L, lado R. Ok, haciendo pruebas. Es decir, la parte izquierda aquí de Cava estaría por la. Lo manejaría la música de fondo. O representa la música de fondo. Voy a detener la música de fondo. Ahí está. En cambio, la parte derecha sería mi voz. Me está gustando. Me está gustando. Entonces, esta aplicación que encontré se llama QPW Graph. Esto que está aquí abajo es una barra, son unas barras que hago con Cava. Cava. Aunque aquí, interesante, aquí en vivo y en directo. Voy a quitarla. Se cancela aquí Cava y vuelve otra vez a los valores predeterminados. Solo un lado y el otro. Me gusta. Me gusta.